evaluado, el evaluado, el evaluado, el evaluado. ¿Qué pasó con Ignacio? Tres mujeres por equipo. Vamos, mis chicas. Tres mujeres por cada equipo. Vamos, mis muchachas. 11 a 10, el marcador está ganando los retadores. Estamos a un punto, chicas, vamos. No nos dejemos, vamos. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Dale! ¡Sube, dale, Rose! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sube! ¡Eso! ¡Sube, guerrera, si retadora, guerrera! ¡Dale, paloma! ¡Sube la canta, sube la canta, sube la canta, la canta! Cristian. Cristian Domínguez, ahora sí puede subir solo la cuerda, todo. ¿Le duele, pues? ¿No que estaba falladito? Ay, pues, no. Pero una cosa es subir a un ritmo y subir en una competencia. Una cosa es que con la cuerda y la celebre que te subí con las dos manos. Mati, por favor. No quiero ver, Cristian, nada más. Es más, mira. Lo que queda claro es que Matías no te cree. Una cosa, el programa pasado, todas las veces corrí. Míralo, se agarra con la... ¡Mira, con el dedo roto! ¡Con el dedo roto ahí colgado! Ya sé, pero ¿acaso subió? ¿Acaso subió? Eso no es subir, pues, chico. Oye, y tú te burlas del pobre Patricio, dices que Patricio no está lesionado. Yo no me he burlado. Sí, todo el tiempo dices que Patricio está haciendo finta. Ay, todo el tiempo. Qué horrible. A mi pobre Patricio Parodito lo para molestando. Patricio Parodito. ¡Se enfrentan Nicola y Cristian! Ahí está. Ahora sí puedes jugar, vamos. ¿Otra vez solo? Sí, ahora sí, pues. Escúcheme una cosa. Lo que yo no puedo hacer es jalarme con la mano para subir. Eso es lo que me fastidia. La cuerda la puedo coger con cuatro dedos. O sea, si quieren que le dar el punto para allá, dale el punto para allá. Ese es el tema. A mí lo que no puedo hacer, entiendo una cosa, es poner la mano en esta posición y apoyar mi peso en esta posición. Pues, pero ¿por qué en grupo puede? ¿Por qué en cinco puede y solo no puede? No, además imagínate que están porque las chicas arriba. Porque en cinco niveles, pues alguien te jala, te ayuda, obvio. Ahora, Rafael. Ahora, yo puedo coger la cuerda con cuatro dedos de esta manera. Cristian frente a Nicola, vamos. ¡Vamos! ¡Los capitanes! A mí no me parece justo, pobre Cristian. Si le dan ni celebren, ¿ah? ¿Eh? A ver. Está alguien lesionado. Bueno. ¡Demencia frente al legendario! ¡3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Nicola! 12-11, ganan los retadores. Ahí está, Pía. Para que la próxima vez no digas que Patricio está mintiendo con su lesión. No le he dicho que está mintiendo. ¿Qué dijiste? Eso es mentira, dijiste. Mira, yo lo he hecho por hacerlo. Pero ¿sabes qué? Es una lástima que tengan que hacer el punto así. Qué pena. Sí, a mí también me da la una verdad pena. Que sí. A mí me da una la pena. La verdad que sí. A mí me da mucha pena. ¡Ignacio frente a Luis Alonso! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Por el amor de Dios, estamos a un punto! ¡Esta es revancha! ¡Esta es revancha! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Luis Alonso Bustillo frente a Ignacio Balada! ¡3, 2, 1, ¡apúrate! ¡Eso! Ningún problema. Repetición, repetición. Por favor, pongamos la repetición. Repeticua. A ver, vamos. Ahí está. ¡Listo! ¡Luis Alonso! ¡Qué bestia, Luis Alonso! Ya lo tiene de hijo, Ignacio. ¿Eh? 12-12. Seguimos jugando. Alejandra y Angie. ¡Vamos, negra! ¡Vamos! Vamos, Angie, vamos, ¿ah? Con Angie todo. Alicia en la frente, Alejandra Maigorria. Vamos, negra. ¿Listas? Listo, vamos. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, negra! ¡Sube, Alejandra! ¡Maigorria! Yo tengo que hablar en favor de Angie. Angie todavía está con el jet lag. Ella todavía está con el horario ruso. Bueno, así es. ¡Rosángel frente a Michelle! ¡Vamos, Rosángel! ¡El arma secreta a tu pedido! Mira esa cara que has puesto. ¿Cuál es el problema que juega Michelle? Hemos dicho en todo momento de que ese no es el mejor juego de Michelle y las enfrentan. Pero bueno, no importa. Dale, Michelle, con todo. Vamos. ¡Vamos, vamos con todo! Yo lo único que tengo que decir, Mr. G, es que voten por la opción 6, por favor. Así, de todas maneras. Representantes de esta guerra. Les quiero pedir, a ver, la cámara. América TV Go, voten por la opción 6, Michelle Soy. Mira, hasta Rosángela quiere que voten por en ella. El artista del año. Ella
representante. Además, hay un sorteo de entradas de Laura Pausini, no se lo pueden perder. Todos los que voten por Michelle Soifer, opción 6, América TV Go. Vamos a apoyar a Michelle Soifer. Todos entrarán a un sorteo para unas entradas para Laura Pausini, imagínense. Así que ya saben, vamos, vamos, es nuestro representante, esto es guerra. Listo, a votar por el número 6. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Apúrate, Rosángela, por el amor de Dios! Sube ahora el arma secreta, Rosángela. ¡Espinosa! 13 a 13. ¡Se enfrenta Austin y Hugo! El Ken y la Barbie. Ahí sí, que oye, que brava, de verdad. Ahora seguramente para definir también van a definir así. No, tranquilo, tranquilo. Vamos a ser justo. Confía en la producción, confía en la producción. Vamos. Pero por si acaso no se emocione, porque yo prácticamente tenía patines. ¿Por qué si sabemos que Angie tampoco es buena en este juego, por lo menos por estos días, y juega con Alejandra, nosotros no nos quejamos? Y cuando ustedes pierden, sí se quejan. ¿Por qué? Porque Angie estaba pasando fiola. No, ha jugado Angie, Angie le, bueno, la diferencia no, es que Angie, Angie sí le puede ganar a Alejandra. No. Angie desde que ha venido ha ganado todo. Es el único juego que pierde y nadie nos estamos quejando. Angie ayer definió y casi gana. No, pero es, pero es buena este competidora. No. Solamente Facundo, que Michelle le cuesta más. Facundo, tú eres Oteas. Estamos hablando que Angie gana casi todo su juego. Es el único juego que le cuesta y no me estoy quejando. Aparte, obvio. Llorón, ¿tú te acuerdas que afuera dijiste los juegos de fuerza? ¿Acá por qué no te quejas? ¿Acá por qué no dices no, que no, no, yo no juego con Rafael? Porque una vez tiene que ser parcial, Nicola, todos los juegos. Acá parcial. No te quejas. Se dice imparcial, no parcial. Bueno, imparcial, Matías, no te hagas tampoco acá el inteligente, es imparcial. Escúchame, Facundo. Te estamos corrigiendo porque lo que estás diciendo, exacto, no tiene Facundo, significado. Pareces un niño de 4 años cuando lo corrige. Usted que se confunde. Ya, San Paoli, por favor. Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo, el vocablo de la... No. Esto es como el diptongo, es lo mismo. Ustedes no van a entender ese diptongo, no saben. Cuando se separa la vocal de la I o U, ya, ustedes no entienden eso. Deja de hacer estupideces, por favor. No, Paloma, no puede decir adjetivos, no. A ver, un ratito. O sea, y Nicola. Sí se puede pensar. Por si acaso, no, Angie se puede defender sola, por ya, si acaso. No, ya, pero estoy defendiéndola yo. No, normal. Ella también entonces puede hablar, no, digo. No, porque Cristian también te defiende a ti, Michelle, y nadie dice. Te voy a defender estoy yo. Estoy hablando con Facundo. Por favor. Facundo, ¿por qué ahora no llora? Escuchen. Como lloraba afuera igualito, porque hace rato lo escucho celebrando los puntos a Rafael y afuera decía, ¡ay, Nicola, que este juego no puede ser porque él es más fuerte y tanta cosa! Nicola, se entendió mal el mensaje. Lo que te comentó es eso, lo siguiente, con Rosángela y con Michelle. El tema aquí pasó porque ella reta siempre a Michelle. Si ella, igual iban a jugar, sino que ella siempre dice, ¿por qué no me pone? Bueno, este una vez más decimos, esto es guerra, no, esto es lengua. ¿Escuchaste, Matías? Angie Michelle, A ver, yo acabo de hacer mi máximo esfuerzo. Vamos, negra. Y me están mandando nuevamente. Vamos, Michelle, yo confío en ti. Opción 6. Opción 6, Michelle, opción 6. Voten por Michelle Soifer si quieren ganar entradas para Laura Pausini en América TV Go. Ya lo saben, opción 6 en la lista de año. ¡Michelle Soifer! Representando esta guerra, ella debe ser la artista del año. ¡Vamos, negra! Quizás dos históricas frente a frente. Te vas a sacar las tabas, Michelle, ya. Lista Michelle, lista Angie, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, negra! ¡Y sube Michelle! Y Angie, una cosa, mira, con perdón, Matías, perdóname porque te corte, disculpe, mira. Por favor. Disculpen la, de repente, el cambio. Pero por favor, Michelle, déjate de payasadas, ¿quieres? O sea, estoy que me rompo el dedo. Me hace competir contra Nicola sabiendo que me duele el dedo. ¿Cómo vas a... Perdón, escúchame lo que te digo, Michelle. ¿Cómo vas a, en plena competencia, a voltearte, sonríe a la cámara porque no puedes subir una pierna? En todo caso, estabas ganando y si no puedes, déjate caer. Pero voltearte y sonreír como si esto fuera algo lúdico, no puede ser, Michelle. A ver, primero, que sea la última vez que me digas que soy con payasadas, ¿ok? Para empezar, yo te respeto y eres mi capo y todo. No, un ratito. Que a mí tú no me vas a hablar como se te dé la gana, porque para empezar, yo siempre estoy con mi tema acá en buena onda. Pero a mí se me respeta. Si no puedo subir y volteo, ¿qué quieres? ¿Que ponga el poto? No.
me sonrío porque obviamente me cuesta subir y me duelen los brazos porque estoy bailando demasiado y me duele. Estoy tratando y digo, miércoles, no puedo con esta pierna porque me pesa. Así que tu tema de payasada para otro lado, ¿conmigo o no? A ver, entonces perfecto. La payasada no es una falta de respeto y yo te voy a... Ok, perfecto, a ti no te gustará, pero yo te lo voy a decir. O sea, si no te gusta, es tu problema. Segundo, mira, si vas a comenzar con esta parte lúdica, entonces a partir de más tarde, cualquiera cuando puede dejar la competencia reírse, ay, me golpeé, me ve la rodilla, me sonrío. O sea, es una payasada, es una falta de respeto al equipo, al público, al equipo, no solo a nosotros, sino también a los fans, porque acá nos partimos el alma. O sea, entiendo una cosa, Michelle, todos te entendemos tu posición, que eres graciosa, y es más, te damos el apoyo, no decimos nada, no te criticamos, nunca te hemos criticado, perfecto. Lo único que estamos pidiendo, ahora, si crees que yo estoy equivocado, pregúntale a cualquiera del equipo si está de acuerdo con lo que tú has hecho en voltear en una competencia, en plena competencia. Eso no es bueno. A ver, ¿y quién te dice a ti sobre tu posición como capitán? Critica. Dímelo. ¿Quién te critica? En este equipo tenemos dos, porque uno no podemos, tenemos dos. Nadie dice nada, tenemos una reunión, lo cual nosotros, pero un ratito, lo cual nosotros nos ponemos todos de acuerdo para poder, ¿sabes qué? Ponernos de acuerdo y decir, hay que sacar bien este equipo. Hay cosas que quiera o no, no puedo hacer y lo intento. Pero tú no me puedes venir a decir a mí, porque tú no subes por un dedo y porque hay que entenderte, poner cinco gentes ahí, vamos a agarrar y decir, Michelle, déjate de payasada, porque yo acá no vengo a hacerme la payasa que emite. Bien, te voy a... que empieza el 19. Escuchamos lo siguiente. A mí nadie me va a decir nada, capitán. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede decir que yo vengo acá a rascarme. Perfecto. Tú solita, entonces. No digas, no dales como equipo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, es tu problema. Somos un equipo y si tú no estás de acuerdo, no me hagas caso por último. Es lo que te dé la gana. Pero acá estamos todos. Y si crees que estoy equivocado, pregúntale aquí en vivo, enfrente de la cámara, al equipo si saben lo que estás haciendo tú o lo que hago yo. Pregúntale que me juzguen ellos. Pero tú me puedes juzgar cuando yo me duele algo y me tiro. Cuando no ves mi esfuerzo, cuando no sudo. Pero si yo no me puedes juzgar sabiendo que yo me rompo, ensayo, vengo, les hablo, les explico los juegos, hago todo lo que tengo que hacer y tú juzgarme a mí como capitán. Si no, al igual que tú dices, es mi problema. Si no te gusta mi sonrisa, es tu problema. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a mandar también a mi casa por 10 puntos? Si me lo pone producción, te mando a tu casa. Yo soy producción para mandar a tu casa. Yo no te puedo quitar del equipo. Yo no te puedo quitar y tampoco. Pero chicos, ustedes siempre se han llevado bien. ¿Qué está pasando? No, Pía, lo que pasa es que eso fue lo que hicieron. Nosotros tuvimos una reunión pensando y planificando que nosotros como equipo tenemos que estar unidos y respaldándonos. Yo no justifico la acción que tuvo ayer Fabio, pero tampoco creo que hay que mandarlo a su casa por 10 puntos. Yo no lo creo así. Ahora, él viene acá a decir, cree que tiene la autoridad, claro, de ser capitán perfecto, pero decirme a mí, déjate de payasadas, estás bien loco tú. No. Pero tal vez se está presionando, es su forma de presionarte. Un segundo, María Pía, no te voy a quitar. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Michelle? ¿Sí o no? No. ¿Estás de acuerdo? No, pero... ¿Estás de acuerdo? No. ¿Estás de acuerdo? No. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? No. Entonces todo el equipo está loco y tú estás en lo correcto, Michelle. Bueno, pues es que así es la vida a veces. Uno tiene que ser auténtica y única. Hay muchas veces que no van a estar de acuerdo. Y te voy a decir otra cosa. Si me quieren mandar a mi casa por 10 puntos o por haber volteado, es que no puedo subir. Tú no puedes trepar por un dedo. Yo no puedo trepar. Pero Michi, ya había subido. Ya había subido. Perdóname, no es el tema de que no puedas trepar. ¿Entiende? Es más... Vamos a ver la imagen porque, Michi, de repente la sensación tuya es diferente de arriba. Y te digo lo que nosotros estábamos viendo. Mira, Michi, mira. Y ahí te concentras completamente. Cuando ya tenías el pie puesto, Michi, no me digas que no. Esa es la imagen que nosotros hemos visto y que obviamente queremos lo mejor para el equipo y lo mejor para ti, Michi. Tal vez haberte dicho que es una payasa no es lo mejor, pero creo que lo que quiere decirte Cristian es que luches hasta el final, que de eso se trata realmente. A ver, ¿cuántas veces? Yo no voy a entrar en discusión del criterio de la gente, si qué les pareció, qué no les pareció. Si yo sentí que hice, di mi impulso para trepar y de un momento no logré engancharme y lo que hice fue no poder más, obviamente ya de ahí me rendí porque ya no pude más. Ahora, están viendo de que yo estoy haciéndolo, no me estoy quejando, no estoy diciendo nada, que no me ponga normal, ya estoy yendo, puede que gane, puede que pierda, eso no es problema. Pero a mí lo que no me gusta es claro lo que dice Fabio. Qué falta de respeto de Matías, que estamos aquí hablando, conversando, una discusión importante para el equipo y para la gente que sigue a los retadores. Y sin embargo se pone a dormir arriba de la rampa. Obviamente subió por la escalera, no van a alucinar que subió por no, porque olvídense, eso no ocurrió.
y te invitaría a que bajes. Bueno, chicos, después nosotros, terminado el programa, creo que necesitamos una reunión, nos vamos a juntar. A ver, ok, Mario. Mario quiere hablar un ratito. Sí, los guerreros se creen muy graciosos. Ahí ves a Patricio haciéndole masajes a Rafael. En fin. Olvídese de los guerreros que están haciendo su payasada también allá. Michelle, yo le voy a robar la frase a Diego Chavarri, que lo escuchen todos. La actitud no se negocia. Y eso fue lo que conversamos el otro día. Yo puedo entender que hagas tu mejor esfuerzo por subir y que te cueste. Pero a mí tampoco me gustó que te volvieras a reír. Entiendo que no te gustó la palabra de Kristen que te diga payasada. Pero hay que saber reconocer que no estuvo bien, porque en el otro lado estaba Angie sufriendo por subir, tampoco podía y en ningún momento volteó a reírse. Lo intentó una, dos, tres, cuatro, cinco veces. A la quinta, su pierna llegó arriba y subió. Eso es lo que queremos en este equipo. Pero a ver, yo no discuto. Mira, puedes ver a Angie. Angie no va a sonreír. Así le cuentes un chiste ahorita. Entonces yo sí estoy riéndome porque a mí mi personalidad es otra. Y si yo siento que, pucha máquina, estoy con la justa, cuelgo el dedo y no puedo. No, lo que pasa es que esa era tu sensación, Michelle, pero también le hemos mostrado, escúchame, Michi, qué cosa es lo que nosotros estábamos viendo. Que tú ya estabas por subir y simplemente te rendiste. Eso fue todo para nosotros. Vamos a tener una reunión después y ¿saben qué? Deberían descontarle a Matías que en el programa se pone aquí a dormir cuando uno está acá conduciendo el programa. Correcto, que le descuente. Pía, correcto. Después del programa, entonces, gracias, la reunión con los retadores. Ahora Facundo y Rafael se enfrentan. Ahora que baje por la soga, Matías. Que no. Baje por la soga. Baja, pues. No hay forma, es muy alto, pía. A esta edad ya no puedo hacer esas cosas. Bueno. Vamos. Por eso es el Ken Master, 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 Master. ¡Listo, Facundo! ¡Increíble frente al guacha! ¡Baja, Ken Master, baja! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, más! Rafael, ¿ahora quién está perdiendo? ¿Estás viniendo a ser un payaso acá? ¿Qué pasó? Y eso que Patricio está masajeando. Austin y Hugo. Austin y Hugo y Matías sigue arriba. ¿Alguien lo puede ayudar? ¿Cómo se baja? Algo al costadito, Mati. ¿Qué te pasa? Listo. Ya está la bala. Ya está el baby. Tres, dos, uno más. Ejemplo de un retador líder, pues. Lo máximo. De frente, Karen y Macarena, frente a Paloma y Beli. Matías sigue bajando, todavía recién ha bajado. Ya, chicos, vamos, posiciones. Muy bien, cuatro de las competidoras más fuertes del país. Lista, tres, dos, uno, más. Y aquí sube con todo. Dale, Karen, dale, sube, acá. Guerrera. Se enfrentan Ignacio y Luis Alonso. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Ignacio! ¡Elmo! ¡Frente al mago! ¡Listos! ¡Tres! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Luis Alonso! Ya que no juega Ignacio. No me pregunto qué está pasando con Ignacio, en serio. Ya que no juegue ya. No, si no sabe, ya que no juega. ¿Qué está pasando con Ignacio? No me voy a comprender. Hay días malos también, así que Ignacio seguramente hoy día no le está pasando muy bien. ¡Tres no, mujeres por equipo! Es verdad. Se le ha quemado una torta, lo seguro. ¡Vamos! ¡Ay, qué mal!